Momento ya, después de toda esta mañana, de bajar tanto. No sé si voy a falar o empezar a pegar ventalladas. Y la verdad es que nos presentamos esta enmienda por congruencia, incluso por congruencia de carácter formal. Confío en que se reconozca que por una vez, por lo menos en la oposición, pues cuidamos las formas, no fichamos disparates ni. Todos esos son los 25, no sabemos de hacer enmiendas, porque lógicamente, si nos presentamos enmiendas en el debate de totalidad, que eran conducentes a incrementar el estado de ingresos de estos orzamentos, como a falta de FAE, pues, correlativamente con eso, pues en todas aquellas, por ejemplo, que significaban aumento de ingresos no financieros, por lo tanto tributarios, o paratributarios, parafiscais, que requerían, por lo tanto, enmiendas articulado, pues había que presentar las enmiendas articulado. Como nos no partimos la base de que la mayoría se conduzca en un Parlamento de manera que ignore la existencia de un segmento de la ciudadanía, mayor o mayor menor en magnitud, de que no está representado por un grupo mayoritario, sino que está representado por los otros. Como siempre partimos la base de que los parlamentos son para razonar, no para descalificar, como partimos de la base de que todos los ciudadanos tienen derecho a sentirse representados, de que su representación sirva para algo, como distinguimos entre razón y dogma, como pensamos que la modernidad en el século de las luces impuso esa razón sobre los dogmas y por lo tanto raciocinio, argumentación, demostración, no canto la apologética, pues no siempre que practicamos un optimismo razonable respecto del género humano y a su capacidad de conducirse con arreglo a su condición de homo sapiens sapiens, no de dentalensis, ni menos ainda de Peter Campus Erectus, menos ainda de antropomorfo que o simio, pois entón todo isto nos conduce a pensar que cabe a posibilidade de que alguna das enmendas articulado que establece a base a apoyatura normativa para a obtención dos recursos adicionais, por exemplo na enmenda que nos presentamos de ampliación dos ingresos non tributarios, pois que se xa aprobara. Que en algo razonamos y que, por lo tanto, que algo es perfectible, que el proyecto de orzamento es perfectible. En el caso de que eso sea así, entonces, evidentemente, que eso diría lugar que, ainda que fuese rejeitada a enmienda de ampliación dos, a aprobarse a base jurídica, obtendría que operar el gobierno de manera que hubiese las consecuencias consiguientes. En definitiva, que por tanto podía, a lo largo del resto del debate, no de totalidad, de que no agota el proceso de tramitación de debate parlamentario, menos ahora, en que a diferencia de ahí, por ejemplo, pues en los años 90, como se ha dicho en una ocasión aquí, cuando un va a consultar el día de sesión, resulta que el debate de los orzamentos, para 1990, comenzaron martes por la mañana, mataron viernes por la tarde, o de totalidad. No se despachaba en una jornada como ahora. Tampoco se votaba a gallope, no sé si en burro, de a caballo, no de Don Quijote o no de Alejandro Magno, pero como acabamos de hacer ahora, que casi no sabe un qué botón tiene que apuntar, además son pejerrechiños que además no se lee o que pongo, sobre todo que estamos ya presbicie. En fin, entonces había que prever que hubiese algún resultado de votaciones que originase un cambio la magnitud de los orzamentos, etcétera, lo que he contido en el artículo 2, que para eso es práctica parlamentaria ese sentido final. Ese deixo final, para votar. Por lo tanto, cuando se di que nos estamos aquí a piñón fijo a decir que no, pues resulta que se invertimos los términos. Es decir, que o grupo mayoritario que pasa aquí de un recital de cómo no se admite absolutamente. Ya no digo que no de esta banda alguien tenga algo de materia gris, capacidad de raciocinio, alguna idea, alguna aportación positiva, sino que es un debate
ficticio, inexistente, onde, como unha fábrica de charcutería, se en vez de entrar, pois, cando se fan chourizos, pois, todo o que xa sabemos que era, incluído o pimentón, a ser posible da Vega, pois, pois entrar xa os chourizos feitos, non? E iso só ocorre en determinadas instancias de poder. Estos dos chourizos entran feitos e saen igual que entraron, impolutos e sin tocaros romper el cristal, eso ocurre só en determinadas instancias de poder. Do poder real, do poder, bueno, neste caso real, incluindo a monarquía, neste momento, claro, e a casa real, pero no poder real no sentido da realidade, do poder fáctico, no poder dos poderes económicos. Dos cales, pois, a clase política dominante hoxe non é máis que monecos do vetreiro. Non foi así. Entón, que pouco vale que un razone. A min estaba me recordando nestes últimos treitos deste proceso de tramitación, que non sei se de debate, un bello chiste que, cando era rapaz, menudeaban eses chistes que daquela consideranse moi transgresores. Supoño que xa non se contan, de logo os meus netos non se contan, e a mer non son vos, son chistes moi, no fondo, moi do tempo do franquismo. Non? Aqueles de Jaimito, ¿no? Personaxe ese protagonista dos chistes, que era un brillote que sempre era rebelde nas clases e decía cousas que non se ocurrían a ninguén. E un chiste de Jaimito era que estaba Jaimito na clase de Ciencias Naturales, estaba o profesor explicando zoología e estaba explicando la hiena. E o profesor empezaba a explicar la hiena, é un animal que se alimenta de carroña, que se aparea unha vez al año e que por las noches emite unha especie de aullido que parece unha risotada. Entón, Jaimito dice, non comprendo, non entendo. O profesor entón volve a repetir, non, la hiena, non, non, que non comprendo. Lo que non comprendo es como, se come mierda e come unha vez al año, de que carallo se ríe. Esta é a cuestión. De que se ríen vostedes? Non son hienas, Non, 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 pero de que se ríen cando se ríen, no que precisamos nós? De que se ríen cando se defenden cosas sobre a sanidade e hai xente que está pasando moi mal, está morrendo? De que se ríen vostedes? O silencio, a situación social da nosa nación, do noso país, do noso povo. É para a risa. Nos pasamos moi mal. Nos sentimos como propios os problemas da xente, comprende? Sentimos como propios problemas da xente, sí. Por eso estamos onde estamos. E nos parece, non por nós, unha ofensa aos cidadanos, que se faga escarnecemento de ese. E, sobre todo, que se ignore, que se negue a súa existencia, que é o que fan vostedes, cando asistimos ás votacións agora, con todas as xuntas, entón, pese moito millóns, por as emendas parciais. Saben vostedes, se vou rematar, porque non ten ningún sentido intentar razonar máis. Carece de sentido, absolutamente de sentido. Eu teño a impresión de estar facendo gilipollas aquí. E a miña edad, facer gilipollas, como decía Luis Mariño, moitos anos, tal cidade de Galicia é a única onde hai gilipollas de máis de 30 anos. Bueno, pois, eu podo ser un deles si sigo por este camino. Como comprenderán, o exercicio do humor empeza por ter a capacidade de resumir. Vostedes non teñen ninguna nin outra. Son máis tristes que os personaxes del entierro del Conde de Orgaz, famoso de Domenico Tetocópolos, chamado Greco. No proceso de tramitación destes orzamentos parecía Bizancio asediado polos turcos, e farando os hechos os hachas. Vostedes veñen de escenificar un elocuente exercicio de exhortación á cidadanía máis consciente e máis agredida a que exerza directamente o poder soberano para mudar a situación política e resolver os seus problemas. Ou seja, unha exhortación elocuente á rebelión cívica fronte a un xogo parlamentar trucado a unhas institucións momificadas e a un regime corrupto e descomposto. Por lo tanto, a unha creva democrática con esa segunda restauración borbónica. En definitiva, como se ponde agora en manifesto, herdeira do franquismo despois de 30 anos e que habrá que se exhortar aos cidadanes nós tamén a que acabe fora por vía pacífica, pero non necesariamente nun parlamento que vostedes convirte nunha casa morta, na casa dos mortos dos políticos. Moitas gracias, señor.